Preparamos las maletas y nos fuimos con Álvaro Olivera a Chimbote a conocer a la orquesta infantil y juvenil de esa ciudad. Llegamos a Chimbote, pero no de paso. Hemos venido para conocer, entre otras cosas, un proyecto bastante interesante. La Orquesta Infantil y Juvenil de esta ciudad, Chimbote. La orquesta tiene aproximadamente 10 años de fundada. Como ven, está alrededor de 50, 60 chicos. Esto empieza con un programa social, como un programa netamente social, donde 25 chicos que vendían flores cerca del cementerio empezaron como que a tratarlos de involucrar con la música, y ahí surge el proyecto de la orquesta. En principio tocaron flauta dulce, cantaron, y entonces cuando tuvieron la oportunidad de tener un instrumento, entonces bueno, se conforma la orquesta. La Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote nació como un proyecto del Centro Cultural Centenario, un espacio que es un motor de cultura en esa ciudad. Al ser el único espacio o el único centro cultural en la ciudad, se ha convertido en un espacio de encuentro para la comunidad. Esto es pertenece a una asociación civil sin fines de lucro que en el año 2006, como regalo a Chimbote al cumplir sus 100 años de creación como distrito, se entregó este centro cultural a la ciudad. Este espacio se ha convertido en un promotor cultural en la ciudad, ¿no? Entonces, aquí en este espacio físico funciona una biblioteca con 6 salas de lectura, un telecentro, y luego pues se dinamizan como 20, 21 talleres al año en tema de música, danzas, oratoria, teatro. Poco a poco, la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote fue convirtiéndose en el proyecto bandera del Centro Cultural Centenario. Lo que comenzó con 36 niños que trabajaban en las calles, se fue abriendo hacia toda la ciudadanía. Acá se les enseña a leer música, se les enseña a escribir la música también, se les enseña la parte técnica, que es muy importante para nosotros, para que ellos avancen, y también historia musical también. Nosotros siempre partimos de la idea de que la partitura no es solamente notas, o sea, sino que también es viva, tiene vida propia. Y esa vida es la que nosotros nos encargamos día a día a construirla y a darle esa energía propia a esa partitura. La Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote se ha convertido en una verdadera escuela de música para los chimbotanos. Antes no habían espacios como este para aprender a tocar instrumentos como el violín o el cello, por ejemplo. Ahora la música es una posibilidad para los niños y jóvenes de esta ciudad. Bueno, yo me integré a la orquesta a partir del año 2015. Aparte de obviamente que es importante matemáticas y comunicación, lo que te enseñan obviamente en el colegio, también la música es un aspecto sumamente importante que ayuda al desarrollo integral como ser humano. Yo soy testigo de cómo ha cambiado mi carácter, mi forma de ser, una persona muy intolerante. Ahora realmente sé que si practico una pieza durante 2 semanas y así me duran los dedos, lo voy a hacer bien. Yo estoy desde los 9 años, creo. Ahora tengo 17. Debido a que he estado acá en el proyecto, he podido ver otros lugares, no solamente ver acá en Chimbote qué podemos hacer, sino poder ver, no sé, ir a la capital o hasta ir a otros lugares para poder aprender más, y eso, cómo no, traerlo acá a Chimbote y hacer florecer más cosas.
Durante todos estos 10 años, igual, ¿no? Hay chicos que encuentran su visión de vida en este espacio, ¿no? Chicos que, por ejemplo, teníamos el caso de un joven que la mamá decía, no, que su hijo tenía que ser ingeniero. Esto era un hobby, pero el niño tenía pasión por la música. Ahora él está estudiando en la universidad, en la Católica, está estudiando música y es un alumno destacado. Incluso ya en la banda de jazz de la Católica, que ha hecho una gira por Estados Unidos, ha tocado dos de sus composiciones propias. Ulmer Valladares es el niño. Tenemos otros niños en el conservatorio que están tocando cello, trompeta. Tenemos 4 o 5 chicos en Alemania, uno estudiando dirección en una universidad alemana. Decía Arguedas, somos una ciudad, un crisol de todas las sangres, ¿no? Pero ya hay una generación de chimbotanos netos que queremos nuestra ciudad y estamos trabajando por revalorarla, ¿no? Como te decía, que no nos miren como una ciudad de paso, sino como una ciudad potente de desarrollo, una de las ciudades quizás importantes de la costa ancashina, ¿no? La música puede transformar vidas y eso lo hemos comprobado conociendo a la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote, un proyecto con un corazón orgullosamente chimbotano y que deja por todo lo alto a esta, su ciudad.